cayó ya, o sea, no era sentencia ayer. Sí. Me cayeron en 48 años. Al de allá arriba. Diario, sí. No, pero. Oye, hablamos con Acaba de estar como era ahora mismo haciendo la entrevista y a mí también me la hizo ya. No, por eso. Oye, háblame un poquitín. Hoy es un día muy grande, el día del obrero, ¿no? Hoy sí. El obrero vive todos los días del año. Sí, sí. Gracias. Hoy es más bien el día de. Un día del obrero, pero. Bueno, obrero y obrera, estamos hablando en general, ¿eh? Exacto. Queden obreros porque no hay trabajo. Sí, sí. Bueno, hay trabajo también, pero hay trabajo muy precario, hay trabajo que hay que luchar un poquitín más para cambiar todo esto, ¿no? La gente debía salir más a la calle, estar constantemente. Hay cuatro, como ya estos sindicatos minoritarios, que son los que más están moviendo a la gente a salir. Sí, sí, sí. Y una puñetera realidad, lo demás. Sí, porque luego los mayoritarios lo que nos hacen es separarnos, sí, ¿no? Exacto. Ellos por un lado, estos por otro. No sales nunca con tú y yo para nada. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión ya es. Y bueno, creo que aparte de lo obrero hay que reivindicar muchísimas cosas. Sí, sí, sí. En este país. Porque los que por desgracia andamos así, o gente que está peor, pues. Sí, sí. Las cosas son mucho más diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, ya, fúrate, solamente. Y es un paisano, ¿vale? Y no tienes trabajo, tienes problemas. No tengo suerte, estoy jubilado. Pero ¿cuánto? Si encima y es mujer, y es doblemente marginada. Por minusválida, por trabajadora y por nada. Entonces, sí, sí, por mujer. Y por mujer. No te contrata ni Dios. ¿Eh? Sí, sí. Un día grande. Sí, de sí. Salir un día al año y un día grande. Sí, sí, sí. Pero también tenemos que acordarnos que hay muchos países del mundo donde estamos una precariedad terrible. Sí, donde existe toda clase de injusticia. Sí, y ahora mismo todavía me llegaron unas fotos y unas cosas de Brasil, están masacrando a los profesores que están en huelga. Sí, sí. Pero algo exagerado. Sí. Claro, aquí ya ni se puede hablar. Cualquier día la ley Mordaza, la ley periodística, ley. Las cámaras de televisión, por todos los sitios, ¿entiendes? Vigilándolos por todo. Y encima ahora ya los periodistas tampoco pueden hablar. No, pero el periodista informa de lo que le cuentan los políticos. De los que la quieren probar. Exactamente. Claro. Sí, sí. Lo que esperemos que ahora va a haber unas municipales y haya un cambio. Luego habrá unas generales. Sí, pero bueno, pero la gente, como no tiene una conciencia todavía clara, porque todavía les gusta que les roben, que les den por el culo, sí, no, ¿entiendes? No, no. Porque otra cosa no, ellos no lo tienen. Y poner la cama también. Sí, también, sí. En fin, sí, es cierto. Es una desgracia lo que. La juventud, dicen, aquí hay mucha juventud, por ejemplo. Sí, sí. No toda la juventud de ayer. Sí, sí. Yo creo que además hay una gente, una generación. No me marches hablando, por favor. Hay una generación que también somos culpables de lo que está pasando. Hombre, claro. Que somos la nuestra. A los 60 para arriba empezamos a crear a los fillos. Coño, y es que. Que no pase lo que yo pasé. Sí, darles la comodidad que en vez de buscar. Eso, también somos culpables. Sí. Hoy los partidos políticos no tienen juventud. Las asociaciones de vecinos no tienen a los chavales trabajando y luchando. ¿Cómo te llamabas? Yo soy Jaime. Jaime Canga. Jaime, encantado, venga ya. Igualmente. A pasarlo bien, que hoy día es festivo también. Epa es. Gracias.